Maipú y Rivadavia, tras ser alertados por el operador del centro de monitoreos del gobierno local a raíz de que las cámaras de dicho ente observaran a un grupo de delincuentes tratando de sustraerles pertenencias a dos jóvenes en Rivadavia y Maipú. Al arribar al lugar, el móvil del comando de patrullas, que fue puesto en conocimiento de tal situación, y al percatarse, los delincuentes comienzan a correr, a darse la fuga, uno en moto y los dos restantes a pie. La policía hace un operativo cerrojo y se logró la aprehensión del que se diera a la fuga en la motocicleta, y esto se hizo efectivo en Rivadavia e Intendente de la Sota, mientras que los restantes fueron aprehendidos en Pasaje Rullero e Ituzaingó, porque se habían escondido debajo de unos autos que estaban estacionados. Los tres aprehendidos, estas edades, 22, 23 y 24 años, fueron trasladados a la sede policial por el delito de robo en grado de tentativa y, bueno, también puestos a disposición de la justicia.